En el primer partido de semifinal de la Serie del Caribe, nos trasladamos al estadio Irán Bitter en San Juan, Puerto Rico, donde Ali Solís batió de 3-1 con dos impulsadas, una con un elevado de sacrificio en la parte alta del segundo y otra con un doblete productor en el inicio de la sexta entrada. En la victoria de México por la mínima 5-4 frente a República Dominicana. Con el triunfo, México logró su pase por tercer año consecutivo a la final de la Serie del Caribe, donde enfrentarán a Cuba. El lanzador abridor por los aztecas, Terence Marín, tiró tremendo béisbol. En esta oportunidad, 6 entradas con 5 hits, 2 carreras todas sucias, un boleto y 3 ponches. El derecho ahora tiene marca de 2-0 y efectividad de 0.00. A la ofensiva por República Dominicana, Héctor Gómez se fue de 3-1 con doblete impulsador en la parte baja del octavo. Elian Herrera batió de 4-1 con sencillo remolcador en el cierre del sexto, mientras que el capitán Alexi Casilla pegó 2 hits en 5 turnos con una anotación. Mientras que por los mexicanos, José Manuel Rodríguez batió de 4-3 con 2 anotaciones y el derecho Jay Jackson lanzó una entrada sin permitir libertades y se apuntó su primer rescate de la Serie del Caribe.